Nosotros somos actores y en lo que viene seremos sombras. Como dijo alguna vez de nosotros Shakespeare. Seremos sombras para así encarnar a los personajes de esta historia de la gran familia. Ustedes, por su lado, serán nuestro público y en el tiempo suspendido del teatro serán a la vez juez y parte. Ustedes allí, nosotros aquí, pero siempre juntos. La historia que les vamos a contar nos atañe por igual a todos. Porque esta obra trata de la institución humana más primitiva que está en el centro mismo de nuestra vida social. La familia. ¿La familia lo es todo para tanta gente? Sabemos tantos que deseamos ardientemente que la familia lo sea todo. Por eso nos la vivimos imponiéndole obligaciones exorbitantes. ¿Acaso podemos vivir confiando solo en ella? ¿Y la familia puede sobrevivir si nos aferramos a que sea siempre como la queremos o la imaginamos? Pobre familia. No puede ya con el peso de la fantasía que le hemos colgado encima. Hoy esa fantasía se está desvencijando. A punta de migraciones y de largas jornadas. Y por los reclamos entre los hombres y las mujeres, entre los ancianos y los jóvenes que van pidiendo otra conformación a las viejas familias de este nuestro mundo tan valiente y tan indiferente. Los actores de esta compañía amamos. Y nos dolemos de nuestras familias. Estamos hasta en la duda de si para vivir en familia no será imprescindible reinventarla. Reinventarla ahora, reinventarla aquí. México. México, México, México. México, país de familia. No creemos en gobiernos, ni tampoco en el Estado. Ni tampoco en el Estado. Poca fe hay en los amigos, casi nada en los paisanos. Aquí, 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 la solución de todo es la familia. ¡La familia! ¡Venga! Todo, 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 todo es la familia. Todo, 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 todo es la familia. Todo, todo, todo es la familia. Todo, todo, todo es la familia. ¿Quieres ir pa'l norte? Busca la familia. ¿Quieres una chamba? Vive a la familia. No consigues novio, vuelve a la familia, porque todo entre nosotros es familia. Su marido la ha dejado para irse al otro lado. Con dos niños, pobrecita, y el tercero encaminado. ¡Y la Sagrada Familia! Muy bien, gracias, muy bien, gracias. Dime tú dónde ha parado aquel apoyo esperado. Con la novia, muy bien, gracias. El señor con quien tú vives ha dejado embarazada a tu hijita de 14. Y lamentada familia. Bien callada, muy bien, gracias. Dime tú dónde ha quedado el auxilio calculado. Y sus luces, muy bien, gracias. El jornal es de a 50 y tu chamaco ya se hartó. Hasta está considerando una chambita de halcón y la protección paterna. Muy bien, gracias, muy bien, gracias. Gracias. Lo de Rosa no es un cuento de villanos y perfidias. Es la historia del desmayo, del poder de gracias. La familia. Mamá Rosa, mamá Rosa. Cada quien con su opinión.
gracias. La acusan de explotadora. Dios, que es que es redentora. Es una santa. Es un demonio. Celador del purgatorio. Gracias. ¿Quién es Mamá Rosa? ¿Cuál es su historia? Gracias. Es la trama del quebranto del poder de la familia. Gracias. Es el verdadero drama de la prole mexicana. Gracias. Bienvenidos, damas y caballeros, niñas y niños, a la celebración del Día de Reyes de la Casa Hogar Margarita Maza de Juárez, del municipio de Guadalajara, Jalisco. Hoy nos honra con su presencia la señora doña Areli Redondo de Arredondo, primera dama del Estado y directora del DIF estatal. A continuación, damos la palabra al director y guía de nuestra querida Casa Hogar, el profesor Erubiel Sánchez. Primera dama del Estado, señora pedagoga doña Areli Redondo de Arredondo, distinguidos visitantes a nuestra casa hogar, niñas y niños. Para recibir a nuestra primera dama como merece, nuestros jóvenes más grandes nos han preparado una sorpresa. A ver, muchachos, pasen, por favor, para presentarlos y que todos los veamos. Eso es. Guiados por el reconocido director Felipe Peñalosa, aquí presente, un honor, maestro. Han creado una obra de teatro de su propia invención. Estoy seguro de que todos la gozaremos mucho. Bienvenida, señora primera dama, a esta casa hogar. La señora doña Areli Redondo de Arredondo, primera dama del Estado de Jalisco y directora del DIF estatal, dará inauguración ahora a las festividades. ¡Feliz Día de Reyes, niñas y niños! ¿Se están divirtiendo? ¡Ay, bueno! Pues nos vamos a divertir más cuando comamos nuestra rica rosca de reyes y repartamos unas lindas sorpresas que les vamos a regalar. Mi esposo y yo los queremos mucho. A cada uno de ustedes. Recuerden siempre que nuestro México es también una gran familia. El Estado es el abrigo de la juventud de aquí. Paladín de la familia, garante del porvenir. Y ahora sí, yo siempre he querido decir esto. Esta es la tercera llamada. ¡Tercera! ¡Comenzamos! Chinga tu madre.
mañana comienza el día de Navidad de 2013. Aquí, aquí, aquí. En el primer patio de la casa de la gran familia de Zamora, Michoacán, México. 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 ¡Órale, güey! ¿A dónde vas? Yo no me quedo encerrado aquí. De mejores hospicios me he escapado. Este no es un hospicio, es una familia. Aquí todos somos hijos de mamá Rosa. ¡Suéltame! ¿A ustedes qué les importa? Nos importa porque ahora eres nuestro hermano. Yo ya tengo hermano. Un hermano de verdad. Está en San Diego y ahora mismo me escapo con él. Mira, hermanito. Mamá Rosa nos envió aquí a la Chupa Chups y a mí a que te mostremos la casa y que te instalemos. Y si te escapas, a nosotros nos toca la soba. ¡Sope! ¡Chile a tu madre! Con la jefa no te metas. ¡Sope, no empieces! ¡Au! ¿Qué te pasa? A ver, déjame revisarte. Póngalo enfrente mejor. Espérate a que conozcas a la jefa. Vas a ver la suerte que tienes de pertenecer a esta familia. ¡Yo no soy de aquí! Y ni tengo jefa ni jefe. ¿Entonces? Tengo a mi hermano. Y de cuanta casa o hogar nos han metido, nos hemos escapado juntos. Y juntos también nos cruzamos al otro lado. Y ahí estábamos bien a todo dar. Hasta que me apañó la migra y me retacharon. Pero ahora mismo me escapo. Y voy a reunirme con él. ¿Y si no? Si no, me cae que él viene por mí y me saca. Y nos regresamos juntos a San Diego. Ay, sí. ¿Y dónde está ese San Diego? En California, güey. Es una bahía frente al mar. Órale. No conozco el mar. No lo conozco. Tampoco conoces lo que es. Un hermano de verdad, alianza de libertad, que donde hay fraternidad, triunfa siempre la igualdad. No conocí padre ni madre, mi hermano me crió, siempre estuvo a mi lado. Y yo siempre estuve al lado de él. ¡Hola! Nadie podrá separarnos, ni chota ni gobierno lograrán impedir que estemos juntos. Y aunque a mí la migra me agarró, pues me vuelvo a cruzar. Un hermano de verdad, alianza de libertad, que donde hay fraternidad triunfa siempre la igualdad. Pedro! Help me with those scissors, could you, dude? Sure! Hey, come on. Volver a ver olas y arena,
la luna reflejándose en el mar. ¿El mar? La bahía de San Diego, el hogar que quiso mi carnal. Y yo allí siempre junto de él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa señor ahora? Peñalosa. ¡No paren la obra! ¡No paren la obra! ¡Señor, sigue! ¡Peñalosa! ¡Señor! ¿Qué? ¡No encuentro mi peluca de Tencha! ¡Tu peluca! ¡No encuentro mi peluca de Tencha! A ver, una peluca. ¿Qué haces? ¡No! Haz el papel sin peluca. No, 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 no. La peluca es el personaje. ¡Yo no puedo actuar sin peluca! Está en ti, siéntelo. Eso es así. Perdón, ¿eh? Sí, perdón. Perdón. ¿Qué dice Stanislavski sobre esto? Ah, que él dice que sí. ¡Chupa chup! Sí, mamá. ¿Sabe qué hacen aquí? ¿No les encargué que recibieran al nuevo chamaco? Aquí está, mamá. ¿Qué haces acá, míralo? Ahí, aquí está, le estamos mostrando el patio. ¿Cuántos años tienes? 17. Está bueno. Bienvenido, Palillo. Me llamo Jorge. Desde ahora te llamas Palillo, hijo. ¿Me buscaba, mamá? ¿Sabes dónde está la zanahoria? No, mamá. Oh, tiene que dirigir el concierto de Navidad esta noche. ¿Y quién sabe dónde se metió? ¡Encuéntrala! Sí, mamá. ¡Zanahoria! ¡Zanahoria! ¿Y ustedes qué hacen ahí? ¿Qué están viendo? ¡Hacer su tarea! ¡Vamos, vamos! ¡Feliz Navidad, mamá Rosa! Bueno, ándale, pues. Muéstrenle la casa a este Palillo y encuéntrenle una cama. Y luego a lo suyo, porque el ocio es la madre de todos los vicios. ¡En esta casa no paramos, chicos! En esta casa no paramos, porque desde que nos levantan hasta que ya nos acostamos, todo es actividad. En esta casa no paramos, porque desde que nos levantan hasta que ya nos acostamos, todo es actividad. Nos paramos a las 6, a las 7 estás bañado, a las 8 desayunas y a las 9 en el salón. Ven. Aquí duermen los varones, tú vas a quedarte aquí. Ordenar el dormitorio me lo han encargado a mí. ¡Ah! ¡Pinche sope! Ya te sientes lidercillo. ¿Cómo no iba a ser así? No por nada eres el gato de la Chupa Chups aquí. Y la Chupa Chups es hija de la tía Tencha y en la cocina ella le pinchalas. Siete todos fuera, nadie queda en dormitorios porque cierra el candado y te quedas encerrado. A las 8 cual soldado manda a todos a dormir. Pasan la noche enrejado como preso has de vivir. Es para que a las muchachas no se arrimen otra vez. Puros changos abusones y maleantes como tú. ¡Güey! En esta casa no paramos, porque desde que nos levantan hasta que ya nos acostamos, todo es actividad. Estas son las regaderas, por allá las... Por salones son los turnos desde 6:30 son. ¡Pura agua fría! ¡Ya ni la chingan! ¡Pinche lugar feo! ¡Puta, que querías un hotel, güey! Ah. ¡Pura agua fría! ¡Ojalá estuviera en San Diego con mi hermano! ¡Ya! ¡Pura agua fría! ¡Pues aquí pura limpieza, pura puntualidad! ¡Pura agua fría! ¡Puro estudio y pura actividad! ¡Reluciente! ¡Más o menos reluciente!
Este es el comedor, es el comedor, es el comedor. Pégate a la chupa chup si quieres comer mejor, porque la tía Tencha trabaja en la cocina. ¡Ya cállate! ¡Pinche ardilla! ¿Sabes por qué le dicen así? Por ardido y por ladilla. En esta casa no paramos, porque desde que nos levantan hasta que ya nos acostamos, todo es actividad. Por ese pasillo vas al patio, esa es la oficina de la jefa. Allá mismo adentro es donde vive, ten mucho cuidado, no hagas ruido a la hora de la siesta porque te pone una enfriada. ¿Y eso? Si no te mandes cenar acá en el Pinocho. ¿El Pinocho? ¿Qué es eso? Es el cuarto de acá, que es que para los niños mentirosos, o que se vuelan a la escuela, o que nomás se portan mal. En esta casa no paramos. ¡Cabrones! ¿Y qué? Todos ustedes son hijos de la tal Mamá Rosa. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Y tú también lo eres! ¡Ah, Nel! ¿Y quién es ella o qué? ¡Puta madre! ¿La jefa? ¿Cómo se ve que no eres de Zamora? En este pueblo no hay nadie que no se le cuadre a Mamá Rosa. ¿Y de dónde salió? ¿Qué de dónde? Pues de aquí mismo. Ella nació de la crema innata de la sociedad zamorana. Y ahora veremos la historia. ¿Qué digo la historia? La leyenda de Mamá Rosa. Retrocedamos 79 años, 11 meses y algunos días a una iglesia de Zamora, Michoacán, 6 de enero de 1934. Aquí está la niña Rosa, regalo del Día de Reyes. Capullito de esperanza, floración del año nuevo. Primer bebé del año es una rosa de paz. ¿Cuánto ha sufrido Zamora? Vejación, revolución. Resistimos la cristiada por Cristo nuestro Rey y Salvador. Otra gente se fue al norte, California y biblioteca. Nos quedamos los que estamos allá. Se presentaron ante mí con una hija para bautizar, el señor don Arnulfo Quijano Fonseca. ¡Felicidades, primo! ¡Gracias, primo! Y la señora María de Jesús Quijano Beltrán de Quijano. Como padrino, el señor don Pascual Benítez Farfán. Y como madrina, doña Ernestina Jiménez Beltrán. ¡Puro apellido zamorano! Lo más granado de la sociedad. Las siete familias aquí representadas. Quijano, Fonseca, Beltrán, Zamorano, Jiménez, Benítez, Farfán. Las siete familias de alcurnia y dinero aquí están. Quijano, Fonseca, Beltrán, Zamorano, Jiménez, Benítez, Farfán. Las siete
familias que rigen Zamora aquí están. ¿Se llamará la niña? Rosa. Rosa Quijano Quijano. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios, hijos míos. ¡Qué bien que sabe montar Rosita! ¿Cómo no? En las faenas del rancho, ahí la lleva con sus hermanos. Y mira que nada más tiene 11 años. Tiene carácter la niña. En la clase de catecismo se trae bien alineados a sus compañeritos. Es muy despierta la niña. Vieras, primo, que hasta estoy considerando en enseñarle todo el negocio. ¡Mira, papá! ¿Eh? Ese pobre niño. ¿Cuál? ¿Qué hay con él? Ya me dijo Lucas que ni familia tiene, que nomás va de rancho en rancho. ¿Me lo puedo quedar? ¿Podemos darle techo en nuestra casa? ¡Qué muchacha! ¡Piensas recoger a cuanto pobre veas! ¡Ah! ¡Pero papá! Si te hiciera caso, nos quedaríamos más pobres que él. ¡Hey! ¡Qué buena alma cristiana! Voy a pedirle a la madre Josefa que hable con Lucas para que le dé alguna vestimenta al chamaco. ¡Y algo de trabajo también! ¡Cuaco! ¡Oh! Virgencita de la Esperanza, dale amparo. ¿Quién cuidará a los niños? Los que buscan su jornal, los que van de casa en casa. ¿Quién les dará su pan? Los que vagan por las calles bajo el sol o el temporal, sin zapatos ni cobija, ¿quién los protegerá? ¡Ay! ¡Eres tú! Ven. Vamos a estar toda la tarde aquí en Rosita, casa. ¿Qué hace ese niño mugriento en esta casa? Pero papá, ¿quién cuidará a los niños? Los que no tienen papás, cuando se acuestan solitos, ¿quién los abrigará? En lo oscuro de la noche, algo los puede asustar. Cuando tienen pesadillas, ¿quién los consolará? ¿Ven? Sí. ¡Vámonos! Si no quiere mi papá, aquí nos vamos muy lejos. Un gargajo de aquí hasta allá. ¡Otro niño más! Rosa, tú eres una joven de alcurnia. Ya estás en edad de recibir pretendientes. ¿Te va a querer así? ¡Ay, papá! Rosa. ¡Ahora vengo! Voy al molino a recoger el nixtamal. ¡Rosa, te estoy hablando! Sí,
Sin mamá que los abrace ni los lave y sin peinar. Sin mamá que los eduque, ¿quién les sabe procurar? ¿Quién? Dime quién. ¿Y quién? Dime quién. ¿Quién cuidará de los niños? ¿Quién? Que no tienen su mamá. ¿Quién? Que los mime y que los quiera. ¿Quién? Nadie se ha de encargar. Voy a cuidar. ¡Pórtense bien! Hola, Rosita. Hola, Pepe. ¿Traes chamaco nuevo? Sí, a este le dicen el tinguindín. Ha de ser que es de por allá. Llegó tocándonos la puerta, ¿verdad tú? Anda, saluda a Pepe. Está fresco de rancho, le da pena hablar. ¿Verdad, Tezcuincle? Saluda a Pepe. ¿Qué bule? Mira, Rosita, te guardé esta masa para las tortillas de tus niños. Gracias, Pepe. ¿Qué sería de estos niños sin gente limpia y bondadosa como tú? No, mi Rosita. ¿Qué sería de estos niños sin ti? Si todos los ricos fueran como tú, otro gallo cantaría. Siempre imaginé que el mundo era un páramo sin redención, donde los ricos son los ricos y los pobres siempre pobres son. Quise imaginar la luna y una lágrima me recordó que este mundo no he venido para amar a alguien que no es igual que yo. Mi parcela era un desierto, puro huizache y nopal, hasta que una brisa trajo el perfume de un rosal y la esperanza reverdeció y hoy te entrego mi corazón. Una rosa me espinó y mi corazón sangró del rojo que brotó. Un botón de amor se abrió. No me importan las alhajas. No me importa el que dirán. La nobleza es en el alma. Lo que importa es la bondad. Una rosa me espinó. Sangre de mi corazón. Y de esa herida brotó el botón rojo de amor. Una rosa me espinó. Sangre de mi corazón. Y de esa herida brotó el botón rojo del amor. Estoy viendo un
la aberración. Rosa, te vas a tu casa, me tienes obligación. Este muchacho no es nadie, has perdido la razón. Has de casarte en tu rango, porque eres de sangre azul. El refrán es sencillo, nunca más lo has de olvidar. Quijano, Fonseca, Beltrán, Zamorano, Jiménez, Benítez, Farfán. Las siete familias te observan y vigilarán. Eres un milagro, Fonseca, Beltrán, Zamorano, Jiménez, Benítez, Farfán. Las siete familias en ti. ¡No volverás a ver a ese muchacho! ¡No llores, Rosa! Hoy me he desengañado. Hay crueldad, no hay compasión. Nos imponen convenciones, no gobierna el corazón. Es un hombre bueno, lo amo, no lo de. Es bueno, mi padre lo desprecia. Solo su pobre sabe. Acato, nunca me casaré. Pero familia tendré. Aunque cueste lo que cueste, nunca voy a abandonarlo. No se preocupen mis niños, que saldremos adelante. Y mi padre ya verá que yo voy a obedecer. ¿Cómo no? Hoy no quiere que yo me case, entonces nunca lo haré, nunca lo haré. Pero ¿quién los ha de proteger? La mamá leona saca sus garras cuando a sus cachorros hay que defender. ¿Y cómo sin hombre que nos pueda mantener? También hay mamás que se ganan el pan. ¿Y cómo se han de presentar ante esta sociedad tan cruel? Ellos serán mis hijos y mis apellidos portarán. Soy su madre, su familia, desde chica lo sabía. Familia tendré, la jefa seré. Yo con ustedes.
siempre estaré. Pero familia tendré. Siempre a tu lado. Nos iremos ya de casa a crear nuestra familia. Sin distingo, ni abelengo, ni linaje, ni el que dirán. Siempre ahí he estado. Siempre a tu lado. ¡Más grande! ¡La más buena! Quijano, Fonseca, Beltrán, Zamorano, Jiménez, Benítez, Farfán. Esa locura de Alcurnia se terminará. Quijano, Fonseca, Beltrán, Zamorano, Jiménez, Benítez, Farfán. Los hijos de Rosa Quijano lo superarán. Quijano, Fonseca, Beltrán, Zamorano, Jiménez, Benítez, Farfán. Los hijos de Rosa Quijano lo superarán. ¿A dónde iremos? Dios proveerá. Acuéstense aquí, mis niños. Está frío. Vamos, vamos. Cierren sus ojitos. Mamá los cuidará. Te queremos. Te queremos, mamá Rosa. Yo también. Mamá Rosa. ¡Mamá Rosa! Y así nació Mamá Rosa. Según la leyenda. A ver. Cállese. A ver, señor director. ¿Cómo sea que se llame usted? Felipe Peñalosa, señora. Ay, tal parece, señor Peñalosa, que se empeña usted en beatificar a esta señora. No hay que olvidar que es una abusadora de niños. Si no está en la cárcel es por las palancas que tiene. No nos interesa beatificar a nadie, ni tampoco satanizar a nadie. La obra de estos niños no se trata de eso. Aunque la verdad es que Rosa Quijano tenía... ¡La verdad! ¿Qué sabe usted de Rosa Quijano? Yo... Nada. Pero estos muchachos sí. Esta es la verdadera Chupa Chups. El verdadero Sope y el verdadero Palillo. Ellos se están representando a sí mismos. Y la historia que estamos contando es la historia que ellos nos compartieron en el taller de teatro. Es su historia, no la mía. Yo solo ayudé a darle forma. Sí, bueno, ¿cómo también? No. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora resulta que esta obra se la dictaron mis muchachos. A ver, jóvenes, ¿cómo es que llegaron aquí? Mire, yo se lo explico, profe Rubiel. Yo conocí a estos dos en casa de mamá Rosa. Pero no llevaba ni dos semanas de estar allí cuando fue el operativo. Y luego las autoridades pues nos dispersaron por todas partes. Y a nosotros tres nos mandaron para acá. Sí, es cierto, señora. Y además mi mamá Tencha está presa. Sin juicio y sin sentencia. ¡Tencha libertad! ¡Tencha libertad! ¿Y por qué vamos a callarnos? Ay. ¿No acabas de decir que es nuestra historia? No. ¿O qué? ¿Lo nuestro es desechable? A ver, chicos. Chicas, esto ya lo hemos hablado. Una obra de teatro necesita orden. ¡Orden! ¡Vamos! ¡Nosotros sabemos que se calle la vieja esa! ¡Qué simpática! Lo de Rosa... No es un cuento de villanos y perfidias. Es la historia del desmayo del poder de la familia. ¿Cuál desmayo del poder de la familia? Esta es la historia de una niña necia que no conoce su límite ni su lugar.
La tal mamá Rosa es una hija desobediente y ya. ¿No le parece a usted, profesor Erubiel? No podría estar más de acuerdo con usted, señora gobernadora. Una joven díscola que no sabe reconocer los cuidados que le debe a su señor padre. Si algo hay que enseñarle a los jóvenes es a reconocer y agradecer. El Estado es el abrigo de la juventud de aquí. Es verdad que el paladín de la familia, garante del porvenir. No, pues sí, sí. Gracias. ¿Qué? ¿Continuamos? ¡Eso, Guadalajara! Acaba de hacer una generosa donación de 100 pesos. Más, por cierto, de lo que desembolsó don Goyo, el de la distribuidora de maquinaria agrícola. Don Goyo, no se le olvide que a usted vive del pueblo. No sea codo, acérquese a donar. Cuando la rosa pierda su aroma, y los cuchillos dejen de cortar, cuando la lengua no tenga palabras y el corazón no sirva para amar, cuando los chongos te sepan salado, cuando las beatas dejen de rezar, cuando la tía te tienda la mano, cuando el político deje de robar, ese será el bien posible. ¡El que no rompa la unidad! ¡Unidad! ¡Nuestro emblema de la vida familiar! ¡Unidad! ¡Unidad! ¡La concordia, la armonía y la lealtad! ¡No se puede, Rosa! ¿Pero por qué no? Ay. ¡Ándale! ¡No sería legal! ¡No es tu hijo! ¡Lo siento! ¡Vámonos, mija! Ya sé que no nació de mi panza, pero es un hijo de la gran familia y le vas a poner por nombre en el acta de nacimiento Fernando Quijano Quijano. ¡Ay, ay! Está bien, voy por un acta. Ya vas. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Que sean dos? ¡Ah! ¡Sí! A esta le vas a poner Lucía Quijano Quijano. Cuando don Goyo descuente un centavo y doña Juana aprenda a cocinar, cuando Lupita deje de estar buena y cuando Rosa no sea nuestra mamá, ese será posible, que no rompan la unidad. ¡Lo siento, Rosa! ¡Pero la SEP no puede pagarle a tus maestros! Digo, está muy bien que quieras educar a tus internos, pero... ¡Mis hijos! ¡A tus hijos, pues! ¡Pero tu casa no es una escuela pública! ¡Ándale, Preci! ¿Qué les cuesta? ¡El municipio no tiene dinero, Rosa! Entonces, ¿ya no vas a querer que la gran familia marche para ti en el desfile del 20 de noviembre? ¿Quieres que marchemos para apoyar a alguien más? ¿Cómo será, Rosa? Ay, está bien, voy a hablar con el director de la SEP. Ya vas. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Sobre qué, hombre? ¿Qué traes? Oye, Preci, y de paso, haz tu parte. Sí, mi hija. ¡Múchate con los uniformes! ¡Ay! ¡Unidad! ¡Unidad! ¡La concordia, la armonía y la lealtad! Don Goyo, a
aquí estoy parada frente a tu tienda de maquinaria agrícola. ¿Vas o no vas a salir a donar algo para la gran familia? ¡Ya! ¡No deslates, Rosa! La donación es voluntaria y por gusto que no. Pinche Goyo, de plano no te mires. Tamaña distribuidora que tienes y no quieres contribuir. Tú sabes, Goyito, sí, que la Patty, la putita esa que te gusta del burdel, me trajo a su hijo para que lo críe. Se parece mucho a ti. Ah, hijo. No, pues espérame tantito, que por aquí tengo. No, pues sí, sí. A ver, por acá, de la saca. Cuando en el norte se ocupen migrantes y esos pasantes lo sepan aceptar, cuando coronen campeones al Atlas y no sea lindo mi lindo Michoacán. Yo soy derechohabiente del IMSS y por lo tanto, mis hijos también lo son. No, 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 pero ¿cuántos hijos tiene usted, señora? 200. 200. Y todos legalmente adoptados. Aquí traigo los documentos. No, pero es que es un caso muy irregular, señora. ¡Ya lo oyeron! El subdirector del IMSS le niega a los hijos de Zamora el derecho a la salud. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Huelga de hambre hasta que no me reciba el mismísimo director general! No. Dice el director que puede subir a su oficina. Ey. Mejor que baje el director y que se siente aquí en el suelo como todos nosotros, ¿no? No, es eso. Unidad, unidad, nuestra insignia en la guerra y en la paz. Ahora tengo esta familia y en cada hermano un valedor. ¡Gracias, Zamora! ¡Un kilómetro de monedas de a peso! ¡Lo logramos, familia! Unidad, unidad, un apoyo solidario y eficaz. Nuestra insignia en la guerra. Nuestra insignia en la guerra. Insignia en la guerra y en la paz. ¡Vamos, mis niños! Alegría de nuestro rancho, no pudimos mantenerlo. Papá se fue para intentarlo. Flor de nuestro rancho. Aquí le traigo a mi niña, Doña Rosa. Son ya muchas desgracias en mi casa. Mi padre murió el año pasado. Mi marido se fue para Los Ángeles justo después de hacerme esta pobre criaturita.
Por allá de haber encontrado otra cobija. Hace muchos meses que no sé nada de él. Se la traigo para que usted la críe aquí en su casa. Para que usted le dé una mejor vida, porque yo no le puedo cumplir. Flor de nuestro rancho, flor de nuestro amor, te abandono, muero un poco. Tengo miedo de dejarte aquí. ¿Ya conoces las reglas de esta casa? No, patrona. A los niños huérfanos los inscribimos en el registro civil. Yo les pongo mis apellidos, Quijano, Quijano, y ya se crían como hijos de esta casa, en donde estarán hasta su mayoría de edad. En cambio, a los niños que me entregan sus papás para criar, no los registro. Pero los papás han de firmar ante notario un acuerdo en donde se comprometen a dejármelos hasta los 18 años. Los papás solo pueden hacer una visita al mes y han de aportar unas cuotas para su pensión alimentaria. Llevamos una casa muy estricta. Mis hijos son auténticos ganapanes. No pueden ser flojos. Doña Rosa, yo vengo de muy lejos. No tengo nada y ni sé firmar. Le ruego que acepte a mi hija en calidad de huérfana. Hija mía, te fallé. Nuestra casa se arruinó. No te preocupes, que yo le daré un buen hogar, una buena familia. ¿Eh? ¿Cómo se llama la nena? Hortensia. Qué linda es. Hola, Tencha. Oh, ¡ay! ¡Qué despierta estás! Ay, se me hace que serás una favorita. ¿Verdad que sí, Tencha? Hey. Me espanta volver a casa. Niña, me vas a faltar. Flor de nuestro rancho. Hey. Flor de nuestro amor. Tenchita, mi niña, ven a echarme una mano. Tenchita. ¡Tenchita! Thank you.
voy, mi niño. Mi fe se ahoga. Hijo mío, te fallé. Mamá. No te puedo proteger. Aquí le traigo a mi niño, doña Rosa. A su padre nos lo mataron los Zetas. Se lo traigo para que lo cría usted aquí en su casa, para que le dé una mejor vida, porque yo tengo miedo por él. ¡Tencho! Llámale a tu hija para que nos ayude a recibir este chamaco. ¡Chupachup! ¡Vente para acá, mija! ¿Qué pasó, mamá Tencha? ¿Qué pasó, mamá Rosa? Llévate a este chamaco de aquí, muéstrale toda la casa y encuéntrale un lugar. ¡Vente! ¡Vente! Por favor, hijo. ¡Vente tú, Sofe! ¡Órale, vente! Mamá, ¡caballito! Mamá. Pobre, ya se le va a quedar de apodo el Sope. Vuelve a la cocina, Tencha. No te preocupes, Soledad. Yo lo cuidaré bien. Flor de nuestro rancho, flor de nuestro amor, yo no lo pude, no lo pude defender. Flor de nuestro rancho, te comprendo, Soledad. Yo sé bien lo que es ser una madre sola. Una madre sola. Eso es lo que soy. Sola en el camino. Sola sin amor. Sin un alma hermana que me venga a relevar. Sin un compañero. Yo soy su papá y mamá. Sin un alma hermana en quien pueda yo confiar. Sin su compañía y ellos sin papá. Una madre sola no puede llorar. Una madre sola sabe consolar. Una madre sola tiene que valer. Una madre sola lo sabe defender. Nunca me vi sola, no lo imaginé. Nunca ha sido fácil, pero yo luché. Y esos pobres niños sin amparo y protección necesitan tanto. Aquí está mi corazón. Una madre sola. Siempre aquí estaré.
lloraré. ¡Mamá Rosa! ¡Mamá Rosa! Cada quien con su opinión. La acusan de explotadora. Otros que es redentora. ¡Es una santa! ¡Es un demonio! ¡Celador del purgatorio! A ver. Están presentando a Rosa Quijano como una mártir. Por Dios. Pero si lo que hay es chantaje a diestra y siniestra, falsificación de documentos, secuestro, ni más ni menos. Tráfico de niños, mendicidad infantil. No, cada quien con su opinión. No, y lo peor de todo, ¡qué vulgaridad! Mire, en eso sí le atinaron con su obra. Yo una vez fui... Una vez conocí a esa señora, ¿para qué le cuento? La tal Santa Rosa tiene boca de carretonero. ¿Cómo íbamos a dejar a esos pobres niños inocentes con una señora así? ¿No cree usted, profesor Erubiel? Claro que no, señora. Quiero decir, sí, señora, tiene usted razón. Esa es la tarea del Estado. El Estado es el abrigo, señora, de la juventud de aquí. Es verdad, paladín, el paladín de la familia, garante del porvenir. En esta historia, un clavo saca otro clavo. Y una familia sustituye a la otra. Las familias del campo se desmoronaban mientras la gran familia de Mamá Rosa crecía. Y crecía. Y crecía. Y así se creó la gran familia. Y ya, esa es toda la casa. Este es el patio que ya conoces. Aquí salimos a recreo al terminar los estudios y después a las chambas de la casa. ¿Aparte de estudiar? ¡Uy! Nos toca lavar pisos, trapear, ayudar en la cocina, cargar comida en el mercado. Brigada de construcción, brigada de plomería, brigada de chingar a tu madre. En esta casa no paramos. Oye, ¿cómo le hago si quiero una rocaleta como esas? Pues si tienes dinero, se la pides al poli de la puerta. En esta casa no paramos. ¿Y si no tengo dinero? ¡A pagar con cuerpo mati! En esta casa no paramos. ¿Con quién? ¿Con el poli? O si no, acá, con alguno de los hermanos. ¡Ay! En esta casa no paramos. ¿Con alguno de los hermanos? ¿Como cuál? ¡Como yo! En esta casa no paramos, porque desde que nos levantan hasta que ya nos acostamos, todo es actividad. Bienvenido, hermano. ¡No te pases, güey! ¡Sope! Mira, lengüita. ¡Sope! Se le armó. Sí, güey. ¡Ya, pues! Mañana a primera hora te vas a tus clases de música y te presentas con la zanahoria para que te dé un instrumento. ¿Clases de música? ¿Dónde están los hijos de la zanahoria? ¿Estás bien? Sí. Dije que ¿dónde están los hijos de la zanahoria? ¿Dónde está su mamá? No, yo. Su mamá, la zanahoria, la maestra de música. ¿Dónde está? No saben. O no quieren decir. La zanahoria ya se peló. ¡Ah, que la chingada! Si se quería ir, me lo hubiera dicho. Se fue con un vendedor de aspiradoras del DF. Siempre fue bien putarraca. ¿Y ahora quién va a dar sus clases? Bueno, no le hace. Tú diriges el coro esta noche. ¿Mi mamá? ¡Sí, mamá! ¿Y ustedes? ¡A lo suyo! ¡Prontito! ¡Vamos! Esta familia está ya demasiado grande. No la puedo controlar. Además, estos chamacos ya no son aquellos huerfanitos que vendían gelatinas, como mis primeros chiquillos. Todo se ha vuelto tan violento.
A veces pienso, Tencha, que estoy sentada en una bomba de tiempo. Yo me encargo, mamá. Ajá. Usted no se preocupe. Ajá. ¿Chupa chups? Sí, mamá. Hija, ¿le puedes dar de cenar a los chiquitos? Sí, mamá, Tencha. A ver, los que van a tocar en el concierto de esta noche, ¡ojo! Que es con traje de gala. El coro de rojo. ¡Órale! A las 6:30 los quiero a todos en el primer patio. ¡Cambiados! ¡Y con instrumentos! Gracias, Carmen. ¿Cuál concierto? Del coro de los grandes. Concierto de Navidad. En el Cabildo. Aquí muchos somos músicos. Tenemos dos orquestas, el coro, el mariachi, el grupo de salsa. Como changuitos amaestrados. A darle desde que dejamos el pañal. Para poder ganarnos la vida cuando salgamos de aquí. Hasta tenemos licenciatura en música. ¿Licenciatura? Sí, señor. Con título de la Universidad de Guanajuato. Lo conseguimos por una palanca que tiene la jefa con el gobernador de allá. ¿Cómo ves? ¿Ves la suerte que tienes de ser nuestro hermano? ¡Yo nunca voy a ser su hermano! Pues aunque no quieras, ahora eres hijo de mamá Rosa. ¿Eh, mamá Rosa? ¡Huevos! Espérate a que la conozcas mejor. Vas a ver lo chida que es. La bella Zamora tiene yeah. Y le hace al por mayor, pero la más numerosa sí. Es esta que nos unió. La nuestra es la gran familia yeah. Y hay algo que han de saber, las familias tienen jefe no. La nuestra una jefa es mamá Rosa, que chida la jefa es mamá Rosa, yo te quiero. Yo te quiero. Yo también. Mamá Rosa, la jefa es mamá Rosa, yo te quiero. Yo te quiero. Yo también. Y cuando falta comida, la jefa que costará, le pide a cualquier marchante, me canso, cooperará. Zamora es un pueblo grande, no hay tanto que hacer ni ver. A todos sus visitantes la gran familia quieren ver. Mamá Rosa, que chida la jefa es. Que una institución tan connotada como el Colegio de Michoacán, orgullo de nuestra ciudad y de nuestro estado, se digne fijarse en nosotros. Pásale, Luis. Enrique, Enriquito, Quiquito de mi corazón. Pásale, canijo. Ándale, pues. Pásale, pásale, Juanito. Juanito. ¡Cuánto tiempo! ¡Pásale, cabrón! ¡Pásale a lo barrido, Cuauhtémoc! ¡Que mis muchachos son limpios y chambeadores! ¡Auténticos ganapanes! ¡Y todos salen de aquí con oficio y beneficio! ¡Pásale a lo barrido! ¡Bienvenido, Chente! ¡Gracias por todo tu apoyo de siempre! Claro está que todos sabemos aquí por qué le tienes tanto cariño a Zamora, ¿eh, Martita? ¡Pásale! ¡Pásale, Isabel! ¡Esta es tu casa! Por ahí derechito, Chabela. Se pasaron, profe. Ahora quieren que hasta la reina Isabel esté echándole flores a esta señora. Estoy de acuerdo con usted, doña Areli. La están ensalzando hasta por los codos. Pero ahí donde la ven, la visita de la reina sí fue verídica. No. Mamá Rosa, que chida la jefa es. Mamá Rosa, yo te quiero. Yo te quiero. También. La jefa es muy influyente y bien poderosa es. Aquí
atiende siempre a la gente. Según lo que han de querer, tiene una voz tan potente que todo pone a temblar, te regaña el presidente. Y hasta lo pone a bailar. ¡Oh, mamá Rosa! ¡Oh, mamá Rosa! A mi hijo lo atropellaron y no lo aceptaron en el seguro. ¿No podría usted intervenir? ¡Claro que sí, doña Jovita! Aquí le traje a tu mamá. Muchas gracias. Muchas gracias. A usted. Mamá Rosa, en la escuela de nuestro pueblo faltan desayunos escolares. ¿No podría usted intervenir? ¡Faltó más, don Apolonio! Vaya, vaya. Mamá Rosa, ahí tengo un chamaco en los separos que se acaba de aventar su primer asalto. No lo quiero llevar a la correccional porque me lo van a volver asesino. ¿No puede usted hacer algo? Nos va a matar. Tráetelo para acá, Cuco. Ándele, pues, ya dijo. Mamarroso. Mi negocio, necesito un permiso del Estado. Quiero una audiencia con el gobernador. ¿No podría usted intervenir? Ay, pinche gollito. ¡Ya vas, pues! Muchas gracias. Es una luz. Que va, que va. Mamá Rosa, el DIF de Guadalajara ya no puede con tantos huérfanos del narco. ¿No podría usted recibir algunos? ¿Cómo chingados que no? Doña Areli Redondo de Arredondo. ¿Qué? ¡Eso no! ¡Ay, ya! ¿Yo nunca? Bueno, pero ya vieron. Extorsionista y explotadora de niños también. Mamá Rosa, mamá Rosa, qué chida la jefa es. Mamá Rosa, yo te quiero. Yo te quiero. Yo también. ¿Usted formaba parte de la gran familia? Sí, señor. Allí siguen mi hija y mi hijo. Mamá Rosa los tiene y no los quiere soltar. Nos sirve perfecto. Oigan, pero, mamá Rosa, ¿están seguros de que queremos echarnos ese trompo a la uña? ¿Y eso? Óigame, profesor Erubiel, ¿usted no me dijo que la obra tenía contenido político? Le juro que no lo sabía, señora. Pues que no la viste antes, idiota. Nuestra casa crece y crece más allá de Michoacán. Ahora somos ya 600 y otros más que llegarán. Mamarosa, mamarosa, qué chida la jefa es. Mamá Rosa, yo te quiero. Yo te quiero. Yo también. La que todas se la pueden. Que chida la jefa es. En los buenos y en los malos. Yo te quiero. Yo también. Que chida, que chida, que chida, chida. Que chida la jefa es. Yo le canto a Mamá Rosa. Yo te quiero. Yo también. Mamá Rosa, Mamá Rosa. Esto es el colmo. No, sí, sí, sí. No. ¿Por qué están subiendo al telón? ¿Qué haces, niña? ¡Detente! ¿No me dijo que subiera el telón después de la llamada? No, después de la tercera llamada. Recién dieron segunda. ¡Baja eso! Oiga, profe, queremos No, Felipe, háblenme de tú. Felipe, queremos proponerte algo nuevo para la obra. No, créanme, la obra está perfecta. ¿No vieron las caras de la primera dama y del profe Erubiel? Están echando espuma por la boca. Por eso, lo que queremos proponerte es una escena. Créanme, donde muchachos, este es el comienzo de la revolución. ¿La nuestra o la suya? ¿O qué, piensa sacarnos de aquí? Vamos, chicos. ¡A sus posiciones, que ya va a comenzar el segundo acto! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos
usado. Mira, mira. Palillo, espérate. Hermano, queremos proponerte algo. Aquí a la Chupachup se le está ocurriendo un plan para fugarnos de la casa hogar. Para fugarnos de la casa hogar el domingo, en la noche. ¿Vienes? Por supuesto que me voy a escapar. Pero yo me voy a San Diego con mi hermano de verdad. ¡Uy, qué haces! ¡Se te la han levantado, bona! Ay, ¿qué vas? O sea, aquí es que se ¿cómo se llama? Se atoró la de esa del DC. Y nomás, niña, ¡se baja eso! ¡Ya van a dar tercera! Señora, ¿de verdad no prefiere que suspendamos la obra y pasemos a la entrega de los regalos? Ya lo he pensado, profesor Erubiel. Y creo que sería una grosería para sus muchachos que tanto han trabajado en preparar su obra. Creo que vamos a tener que aplicar la cura del agua y el ajo. ¿Cómo? Aguantarse y a joderse. Mañanitas que cantaba el rey David. Ah. Mamá, ya está despierta. Dime, mija. ¡Feliz cumpleaños! Muchas felicidades. Que hoy cumple 80 años y está más fuerte que un toro. ¡Como una vaca será! Gracias, Tencha. Mi hija más querida, tú sabes que a todos los quiero por igual, pero a ti siempre te he querido más. ¿Qué le duele, mamá? La bola. ¿Cuál bola? La bola de años. ¿Y ahora por qué suspira, mamá? Le doy gracias a Dios que me haya dado fuerza en mi larga vida. Es verdad que llego a mis 80 fuerte y con muchas ganas, pero los años son los años. Estoy preocupada por encontrar quien dirija esta gran familia cuando yo no esté. Pero mamá, aquí estoy yo para el día que usted falte. Sí, mija, muchas gracias, yo lo sé. Pero ni modo que tú dirijas todo esto. ¿Y por qué no? No me lo tomes a mal, pero tú no tienes facultades para esto. Mamá,
Mis 50 años de vida los he dedicado a esta familia. Mi hija, la Chupa Chups, la he criado, la hemos criado. También aquí. Nadie le podrá dar a este lugar tanto como yo. La gran familia es todo para mí. ¡Piensa de mi techa! Soy Hortensia Quijano, Quijano. Fui registrada por ti. Tengo miles y miles de hermanos. Somos todos Quijano, Quijano. Somos hijos que criaste aquí. Tengo hermanos en todo el estado que se fueron de aquí a trabajar. Somos pocos los que has señalado pa' quedarnos y aquí a tu lado con la vida esta casa cuidar. La familia es mi vida, no hay más para mí. Mi raíz está aquí, aquí yo crecí. Y el día en que me muera, que me entierren aquí. La familia es mi vida, no hay más para mí. No tengo más nada, soy toda de aquí. De tus hijos que aquí se han criado, dime quién te cuidó como yo. Por tus sueños con fe yo he velado, cada paso que das lo he estudiado. Dime quién te querrá como yo. Estarás hoy dudando si tu esfuerzo no fue baladí. Oye bien, aquí estoy a tu lado. Soy Hortensia Quijano, Quijano. Soy tu hija y me tienes a mí. Sabes todo lo que hay que saber en esta casa. Tú eres la que lleva todo. Pero has hecho toda tu vida aquí adentro. Y dirigir la gran familia es también saber hablarle al gobernador y al presidente municipal. Es saber recibir a los intelectuales. Es saber pedir en las oficinas de gobierno federal y a todos los dinerudos de este lugar. Quijano, Fonseca, Beltrán, Zamorano, Jiménez, Benítez, Farfán. Las siete familias que rigen Zamora, aquí están. Soy Hortensia Quijano, Quijano. Y por ser hija de este lugar, valgo menos que otros quijanos que nacieron con oro en las manos. ¡Qué lección que me acabas de dar! De esa gente con quien te has aliado, dime quién te siguió como yo. Por tus sueños con fe yo he velado, esos sueños que hoy se han estrellado. Dime, madre, ¿quién tiene razón? La familia es mi vida, no.
para mí no tenga más nada. Vale, madres. No hay más para mí. A los niños. ¡Llévenselas! ¡Mamá! ¡Yo paso! ¡No! ¡Déjala! Ya tenemos el resguardo del lugar, señor procurador. El lugar está listo, señor. ¡Consigan! ¡Adelante con la prensa! ¡Sí, señor! La noche de ayer, 6 de enero del 2014, la Policía Federal Preventiva organizó un operativo para rescatar a 600 niños. Vivían en condiciones infrahumanas, en una alberca de Zamora, Michoacán. ¡Qué cochinero, qué criminales, qué notición! Estimada subsecretaria, por medio de la presente y en relación al caso de Mamá Rosa y la gran familia AC, me permito compartir con usted las siguientes observaciones. Dos puntos. El día de hoy, 6 de enero del 2014, y a petición de la Secretaría de Gobernación, miembros de la Fundación, ¿quién cuidará a los niños? Nos presentamos en el predio conocido como la Gran Familia AC para evaluar la condición de los niños. Y ofrecerles el apoyo terapéutico, psicológico y psicosocial. ¡Cuánto abuso, cuánta negligencia, cuánta perversión! Reportando desde el albergue de la gran familia, en vivo y en directo. En este montón de colchones podridos, Roberto, dormían los niños de la gran familia. A 10 metros de estos excusados, Joaquín, que están rebosando orines y excremento, dormían los niños de la gran familia. ¡Qué cochinero, qué criminales, qué notición! Estimada subsecretaria,
Por medio de la presente y en relación al caso de Mamá Rosa y la gran familia AC, me permito compartir con usted las siguientes observaciones. Dos puntos. A los niños los encerraban bajo llave en cuartos que tenían barrotes, no ventanas. Estaban presos. Los liberamos a las 7 de la noche y los pusimos a jugar con pelotas. ¡Cuánto abuso! ¡Cuánta negligencia! ¡Cuánta perversión! Reportando desde el albergue de la gran familia, en vivo y en directo. Nos encontramos en la cocina, Roberto. Los chicos se quejaban de que les daban comida pasada. Los vecinos se quejaban del olor. Todo el albergue huele a podrido. Se ven pulular las cucarachas y las ratas. Estamos en la oficina de Mamá Rosa, Joaquín, y hemos encontrado unas grandes alacenas repletas de cobijas, camisetas, pantalones, enseres y otras cosas que los ciudadanos de Zamora le donaban a Mamá Rosa y que ella no repartía a los niños. La doctora Montserrat Ámpula, de la Fundación ¿Quién Cuidará a los Niños?, ha sugerido la posibilidad de que Mamá Rosa presente un cuadro clínico de una enfermedad que se conoce con el nombre de Horder. Enfermedad que la llevaría a acumular cosas de manera compulsiva e irracional. Te comento, Roberto, que la Policía Federal está atendiendo a una denuncia anónima en el sentido de que algunos muchachos trabajaban para los Caballeros Templarios y vendían droga dentro de la gran familia. En este momento se están abriendo todos los colchones en busca de drogas. Desgraciadamente, aún no han encontrado nada. Al parecer, Joaquín, hubo asesinatos y entierros clandestinos en la gran familia. La policía se encuentra actualmente cavando hoyos en busca de cadáveres. Desgraciadamente, aún no han encontrado nada. ¡Qué cochinero! ¡Qué criminales! ¡Qué notición! Los niños están traumados. Hemos encontrado casos de promiscuidad, de sexo entre menores de edad y de abuso sexual por parte de algunos cuidadores y cuidadoras hacia algunos de los internos y las internas. Les preguntamos a los niños si les pegaban sus cuidadores y casi todos respondieron que sí. ¡Hay que jugar con los niños! ¡No hay que pegarles! Y en atención a este principio nos reunimos esta tarde en círculo con ellos y ellos felices con su liberación. Nos escribieron carteles dándonos las gracias. ¡Cuánto abuso! ¡Cuánta negligencia! ¡Cuánta perversión! Para Televisión Mexicana reportó Ricardo Díaz. Para la Televisión Nacional reportó Renata García. Quedo de usted atentamente, Montserrat Ámpula, presidenta de la Fundación. ¿Quién cuidará a los niños? Vamos a ver. ¿Qué es el Estado? El Estado es el Estado. Sí, señora. Iba a hablar justamente de eso.
como truenos resonaron la justicia del Estado y el clamor de la opinión. ¡Trueno y clamor! ¡Trueno y clamor! Tanto ruido ensordece y obnubila la razón. ¿Cuáles fueron los resortes de este despliegue de buena intención? ¿Qué está pasando? ¿A dónde nos llevan? 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿A dónde nos llevan? 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué nos están armando? ¿A dónde me llevan? ¿A dónde me llevan? ¿Qué pasa? ¿De qué se me acusa? ¿A dónde me llevan? ¿Qué está pasando? Una ambulancia se llevó a mamá Rosa y una Julia se llevó a Tencha y a los demás cuidadores. ¿Qué está pasando? ¿Pasando? Dicen que nos han liberado. ¡Que nos han salvado! ¿Qué nos ha pasado? ¿Pasado? ¿A dónde nos van a llevar? ¿Qué está pasando? ¿Pasado? Somos como hojas al viento. ¿A dónde nos llevan? Ya solo quedan estos tres. ¿Para dónde? Al DIF de Guadalajara. A la casa hogar Margarita Maza de Juárez. Bueno, ¿ya vieron? Moviéndose. Allá, muévete. Va a estar bonito. Estás en obritas de teatro. ¿Y ahora qué? No hay ningún problema. Tiene usted la plena patria potestad sobre sus hijos, señora, como marca la ley. ¿Y cómo los voy a mantener? Allá usted. Nosotros ya le cumplimos, señora. Bien. Primero que nada, señor procurador, quiero felicitarlo por haber recopilado la inteligencia sobre este caso de violación flagrante de derecho infantil y por haber realizado un operativo policial tan efectivo. Gracias, señor secretario. Y a usted, señor comisionado, decirle que este operativo que ha tenido tanta resonancia sin duda le debe complicar la agenda política en su estado, que de por sí está tan revuelto. Pero reconozco la eficaz canalización de comunicación social que ha realizado. Gracias, señor secretario. Ahora tenemos un problema. Quizás estábamos poco informados, señor procurador.
O quizás medimos mal, señor comisionado, la profundidad de las amistades y de las relaciones con las que contaba esta señora. Esta mañana recibí una llamada del señor cardenal Fonseca Quijano diciéndome que la señora está considerada poco menos que una santa y una madre Teresa. Somos muchos los que estamos irritados por el linchamiento mediático. Ni la sociedad zamorana, ni todo el poder católico permitirán maltrato a Rosa, porque ella protegió a los huerfanitos que nadie quiso cuidar. Dios nuestro Señor, ampáranos. Estamos molestos, estamos muy atentos al caso. Mire usted, señor secretario, después de los escándalos que ha tenido por pedrastia, la iglesia no se va a poder quejar de que hayamos intervenido en algo así. Además, el cardenal es el tío de Rosa. ¿Qué va a decir? Pero la cosa de ninguna manera termina allí. Aquí está el periódico de hoy con estas declaraciones del ex presidente. Rosa Quijano recibió apoyo de la FEP. Recibió apoyo del IMSS, recibió apoyo del Estado, de Michoacán, y hasta de los municipios, y del gobierno federal. Las malas condiciones de su albergue se deben a la insuficiencia del apoyo del gobierno, así que no se puede culpar a la ciudadana si juzga primero al gobierno. Yo invito a Mamá Rosa a unirse a Vamos México. Estamos molestos, estamos muy atentos al caso. Bueno, bueno, primero, el expresidente es un panista. Si le pegamos de refilón, tanto mejor. Y segundo, la ex primera dama pertenece a una de las 7 familias de Zamora. ¿Qué va a decir? Estas cosas se suman, señores, no se restan. Y todavía falta la tercera queja, que es la peor. Vean estos desplegados. Vean estos artículos. Los intelectuales estarán haciendo aspavientos. Y no, no, no. No estamos hablando de los radicales de siempre, no. Sino de algunas de las voces más respetadas en nuestros medios. Nosotros los amamos, firmamos que somos intelectuales, todos de renombre, de reputación impecable, con credenciales intachables, iluminados con la luz de la razón y absoluta independencia de criterio y en representación de la sociedad. Expresamos dos puntos. Del gobierno, al linchamiento mediático, a la ausencia de procedimientos, al veredicto consumado, consumado ante el mundo, y una gracia de choque en el cielo. El hervidero de los intelectuales empezó hace unos días, pero en el periódico de hoy resulta que hasta un premio Nobel francés la conoce. ¡No! Sí. ¡Y la salió a defender! ¡Oh, la, la!
de mis años entrañables en Zamora. Rosa, a mi pie, me impresionado. A la gran familia he cedido toda regalía. Rosa, Rosa, Rosa es una santa. Repudiamos. Amantes, repudiamos. Y firmamos. Estamos molestos. Estamos muy atentos al caso. Allez. Merci, mon petit chat. Non, pues sí. ¡Chale! Señores, me parece que ante todo esto no podemos meter a la cárcel a la señora. ¿Qué le parece si enfocamos el caso contra sus subordinados? ¿Cómo le suena si decimos que la señora está muy frágil de salud como para ir a la cárcel y la exculpamos por eso? Convenido. Señores, gracias. ¡Encha! ¿Qué nos han hecho? Perdóname, hija mía. Nunca me imaginé nada de esto. ¿Sabes dónde está mi hija? ¿A dónde se llevaron a la chupachups? ¿A la chupachups? ¡A todos nuestros hijos los dispersaron! ¿Cómo es posible que tú estés ahí y yo no? Tú misma me enseñaste la razón. Los hijos de la gran familia jamás seremos iguales a los hijos de las siete familias. Soy Hortensia Quijano, Quijano. De mi vida, ¿cuál fue la razón? Esta historia pa' mí se ha acabado, pues mi vida yo la he dedicado a ese claustro, a esa prisión. El hogar fue mi vida, no hay más para mí. Mi raíz está allí, allí crecí. Y el día en que me muera, que se olviden de mí. El hogar fue mi vida, no hay más para mí. No tengo más nada. Se acabó. Para mí. Perdóname, Tencha. No, mamá. No, no diga eso. Si yo a usted le debo todo, usted siempre va a ser mi mamá. Y cuando salga de aquí, buscaré a la chupachups. Y entre las dos iremos a cuidar de usted en su vejez. No pierdas la fe, Tencha. Yo lucharé para sacarte de aquí. Y cuando salgas, serás tú, como siempre debiste ser, la jefa de la gran familia. Y yo estaré allí para ayudarte. Ay, mamá. ¿No se da cuenta? Ya no hay familia. Dios, mi niña.
mi niña Hortensia, flor de nuestro hogar, alegría de nuestra casa. Te abandono y muero un poco. Tengo miedo de dejarte aquí. Me voy, mi niña. Mi fe se ahoga. Hija mía, te fallé. Nuestro hogar se desplomó. Una madre desgarrada con su hija encarcelada. La familia que ha fundado súbitamente se ha esfumado. La mamá leona ya no los podrá cuidar. Situación actual en el estado de Michoacán. Antes de escuchar el informe del señor comisionado especial para asuntos de seguridad en dicho estado. Señor presidente, señor secretario. Gracias. Quisiera comenzar resumiendo los resultados del operativo de intervención en el asunto de la gran familia ejecutado por la Procuraduría General de la República. Señor procurador. Señor presidente. El aspecto policial de la intervención fue sencillo. Y sobre todo eficaz, señor presidente. Se aseguró la casa hogar en cuestión de minutos y en coordinación con la Secretaría de Salud, el DIF y la Fundación ¿Quién cuidará a los niños? Se pasó a un proceso de reubicación de los más de 600 huérfanos, niños de la calle, ¡oh! Jóvenes delincuentes albergados en esa institución. Gracias. La parte más compleja, sin embargo, fue el operativo mediático que tuvo los siguientes efectos y beneficios. Punto número uno. El operativo ocurrió a escasas 3 semanas de la queja presentada por el presidente Obama ante el Congreso de los Estados Unidos acerca de la situación crítica de los niños inmigrantes en la frontera. Gracias a nuestro operativo, el Ejecutivo pudo presentar ante el Congreso de la Unión un proyecto de ley de protección a la infancia que demuestra, sin dejar lugar a dudas, que el gobierno de México
está tomando medidas, tanto prácticas como legales, para salvaguardar a nuestra infancia. Bien, muy bien. Punto número dos. El operativo se realizó... De manera casual. Dos semanas después del encarcelamiento del doctor José Mireles de las Autodefensas de Michoacán, que fue una acción muy delicada para la opinión pública, pero indudablemente necesaria para la pacificación del Estado. El operativo mediático contra la gran familia mandó el caso Mireles a planas interiores de los periódicos de mayor circulación y lo sacó casi enteramente de los noticieros televisivos. Bien. Punto número tres. El operativo policial contra la gran familia se realizó el mismo día en que el Congreso de la Unión entró en discusiones sobre la reforma energética. Y el drama de mamá Rosa y su gran familia ocupó las primeras planas y los espacios prime time más importantes de radio y televisión durante dos semanas, por lo que puede decirse que contribuyó a la aceptación en la opinión pública de tan delicada discusión. Francamente, ay, no, profesor. No, a ver, señor, señor, es que me comentaron este señor. Ay, señora. Ah. Excelente, ¿qué sigue en la agenda? ¡Señor Peñalosa! Esto ya no puede continuar. No, pues efectivamente, señora. Este, pues sí, fue el final de la gran familia. Ahora vámonos. Aquí termina esta historia de una madre temeraria que inventó una gran familia con los niños desvalidos. Fue la jefa de sus hijos por su alcurnia y por su arrojo. Hasta que ya fueron cientos más los que a diario le sumaban. Las familias naufragadas. ¡Oh! ¡Familia mexicana! ¡Qué hombre! Pero, a ver. Hemos preparado un último número, no, solitos y por nuestra cuenta. Pero, escuche usted. No, pero, hey. Dijimos, no. Sí, y ustedes también, Felipe. ¿Y qué fue de todos esos chavos de la gran familia que dizque fueron rescatados? ¿En qué acabaron? En lo mismo que acabamos todos los chavos de este país. ¡Desechados! ¿Quién cuidará a los niños? Se preguntan, pero no escuchan, se azotan. Nos dice Mimi que ni estudiarles ni trabajar. ¡Somos los desechables! ¡Somos preferibles los asquerosos! ¡Somos relegados los desplazables! Dicen que el pinche gobierno va a venir y nos dará como magia un porvenir, pero se me hace que es puro bla bla bla, que lo que quieren hacer es puro cuento. Thank you.
joder. ¡No seré ese títere! Y les preocupa la asancia, la pulcritud. ¿Quieren que seamos ejemplo? ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Quieren que seamos muñecas? ¡Yo no quiero! ¡Ni quiero ser ese ejemplo! ¡De virtud! ¡Esto se detiene aquí mismo! ¡Madre, madre! A ver, a ver, a ver, a ver, jovencitos, jovencitos. Se me van ahorita mismo sus habitaciones, todos. Tenemos derecho a pensar y a decir. ¡A huevo! ¡Pensar ni qué decir ni qué ocho cuartos! ¡Guardia! ¡A ver! La niña, por favor. No, ¿por qué? Yo creo que no es necesario. Señora. ¡Están fuera de aquí! Chepa, por favor. Vámonos, Chepa. Ya, Chepa. Guárdate, Chepa, ya. Ahí muere, Chepa. Ahí muere, ya me chicas. Guárdate, Chepa. Ya, vámonos, Chepa. ¡Sope! ¡Tengo las llaves! ¡Mándeme! ¡Ayúdame! ¡No mames! ¡Ayúdala! ¡Sope! ¡Chupa! ¡Qué sí, vas a ver. ¡Vámonos de aquí! Sí, por acá. ¿Por dónde? Ven. Espérate. ¿Qué? ¿Y Palillo? ¿Qué? ¡No podemos dejarlo aquí! ¡Yo voy por él! ¿Y ahora? ¡Vente, güey! ¡Vámonos de aquí! ¿Por qué conmigo? A fin de cuentas, ¡eres nuestro hermano! ¿Quién está cuidando a los niños? ¡Bestias con zapatos! ¡Cuiden a los niños! ¡Detengan a esos niños! ¡Pendejos! Central de Autobuses de Guadalajara les recuerda no hacer uso de taxis no registrados. Por su seguridad, use nuestro servicio de taxis autorizados. ¡Muévete, cabrón! ¡No, pues! Cuando llegues a San Diego, nos mandas una foto de la playa. Pinche Palillo. Ya quiero ver las luces sobre la bahía. Te echas un regaderazo de agua caliente en nuestro nombre, güey. Que yo nunca he tomado uno. Autobuses ETN anuncia su salida con destino a Agualulco, con horario de 17 horas. ¿A dónde van a ir? Sepa. A la calle. Yo tengo que ir a Tepic, a la Penitenciaría Federal.
Ahí tienen a mi mamá Tencha. ¿Qué te estás creyendo? Te apareces en la penitenciaría, ¡te van a apañar! Además, no sabemos cuánto tiempo van a tener encerrada ahí a la tía Tencha. Mejor nos la rifamos tú y yo, solos, en la calle, mi Chupa Chups. Y ya después, cuando saquen a tu mamá, vamos por ella. No lo sé. ¿Y si se vienen conmigo a San Diego? ¿Nosotros? ¿Los dos? Sí. A fin de cuentas, ustedes se regresaron por mí. Si no fuera por ustedes, yo seguiría encerrado en el Margarita Maza de Juárez, trapeándole los pisos al profe Rubiel. Somos hermanos, ¿no? Ustedes me lo demostraron. Un hermano de verdad, alianza de libertad, que donde hay fraternidad, triunfa siempre la igualdad. Mi carnal en San Diego los va a querer como sus hermanos. ¿Y mi jefa? No podemos hacer nada. Como están las cosas, ahorita ninguno de los tres tenemos jefas. ¡Pero tenemos hermanos! Supongo que tienen razón. Nos tenemos que cuidar entre nosotros. Nuestras jefas no nos pueden cuidar. Ya las cuidaremos a ellas, cuando podamos. Una familia de hermanos. Así le haremos. A fin de cuentas, la familia es de quien la trabaja, ¿qué no? Nadie podrá separarnos. Ni chota ni gobierno logrará impedir que estemos juntos. Entre todos nos vamos a cuidar. Que para eso está la familia. Hermanos de verdad, unidos en libertad, que donde hay fraternidad, triunfa siempre la igualdad. Le voy a hablar a mi hermano. ¿Hello? ¿Bueno? ¿Carnal? ¿Fakir? ¿Jorge? ¡Soy yo! ¡Carnal! ¡Estoy en la estación de autobuses de Guadalajara! ¿Cómo? ¡Carnal! ¡Me escapé de la casa hogar! ¡Estoy con dos amigos! ¡Queremos irnos a Tijuana! ¡Pero no tenemos dinero, Fakir! ¡Flaco! ¡Carnal! ¡Fakir! ¿Qué haces aquí? ¡Vine a buscarte, güey! ¡Para ayudarte a escapar de esa pinche casa hogar! ¡Tú y yo siempre juntos, hermano! ¿Y nuestro cuartito en San Diego? Lo tuve que dejar. Como están las cosas ahora en la frontera, ya no vamos a poder volver a cruzar. Nos las tendremos que arreglar en México, hermano. ¡Pedro! ¡Pedro, help me with this bag, Scooch, baby! ¡Look who's here, baby! This is my brother. ¿What? Mira, carnal. Te presento a mi esposo, Sean. ¡Me casé, carnal! ¡No mames! ¡Qué chingón! Tú eres Jorge. Pedro me ha hablado muchísimo de ti. Nice to meet you, brother. ¡Ah, mucho gusto, hermano! ¡Ahora somos tres! No. Estos dos son los que me ayudaron a salir de la pango. Chupa Chups, Sope, él es Sean y él es mi carnal, el Fakir. Fakir, kinky, I like it. Sope y Chupa Chups vienen con nosotros. ¡Ok! Muchas gracias, mucho gusto. Mucho gusto. Hey, ¿qué tal? Hey, hey, nice to meet you. Mucho gusto. Hey, I'm Sope. Gracias.
Pero ni crean que le vamos a decir Jorge. Para nosotros este carnal va a seguir siendo siempre el palillo. ¡Pues ahora somos cinco! ¡Eh! Oigan, ¿y cómo le vamos a hacer? Ay, la cosa no está tan fácil. ¡Ni modo, carnales! Vamos a tener que empezar desde cero. ¿Por qué no buscamos un lugar en el que podamos tener la familia que queramos? ¡Vámonos a la costa! Yo sé pescar. Ponemos una palapita y vean, ahí vendemos pescaditos. ¡Una playa! ¡Sí! ¡Al mar! Volver a ver olas y arena, la luna reflejándose en el mar. Vamos juntos a la playa, el hogar que quiso este carnal. ¿Y para qué queremos jefes? Lo que yo siempre quise, una familia de puros hermanos. Vámonos al mar. ¡Ahú! Cuando la rosa pierda su aroma y los cuchillos dejen de cortar, cuando la lengua no tenga palabras y el corazón no sirva para amar. Cuando los chongos te sepan salados, cuando una beata deje de rezar, cuando un tira te tienda la mano, cuando un político deje de robar. Cuando los viejos ya no den consejos, cuando la vida deje de costar, cuando el faquir abandone a su hermano, cuando el palillo deje de chingar. Ese será el día imposible en que se rompa nuestra unidad. Termine la lucha de clases y Peñalosa deje de grillar. Cuando los niños tengan quien los cuide y que esta dama se ponga a trabajar. Cuando el conflicto no sea aprovechable, cuando este look me deje de encantar, cuando el poder no sea un estimulante, cuando las lágrimas dejen de agradar. Ese será el día imposible en que se rompa nuestra unidad. Cuando en las olas no brinquen los peces y un coco frío no pueda refrescar. Cuando estas curvas ya dejen de marearme, cuando el futuro deje de brillar. Cuando en el mundo solo haya justicia, cuando las madres dejemos de importar, cuando en la vida no haga falta el sacrificio, cuando en el mundo ya no haya voluntad. Ese será el día imposible en que se rompa nuestra unidad. It's beautiful. Thank you. Mira, Chupa Chups. El mar. Una familia a nuestra manera. Yo cocino. Para la casa y la palapita que vamos a poner. Yo puedo ayudar como misero. Yo le sé a todo eso. Yo ya chole con las chambas de la casa. Mejor salgo a trabajar para traer algo de lana. ¿Y puedes ponerte a cantar? Ay, sí, mi Chupa Chups, cantas bien bonito.
Y conseguimos un teclado y yo te acompaño. Yo me encargo de las cuentas y entre Sean y yo que tengamos un buen jardín. Yo me encargo de cuidar a los más pequeños. No, bueno, los digo, no, cuando llegara a ver. ¿Y mi mamá Tencha? Mira, Chupa Chups, nos ponemos a trabajar, ahorramos, contratamos un buen abogado y cuando la saquemos de la cárcel, la traemos a vivir con nosotros, que a fin de cuentas la tía Tencha es parte de nuestra familia. ¿Y de paso que te enseñe a cocinar, no, flaco? ¿Y cómo le llamaremos a nuestro nuevo hogar? Playa Horizonte. Verdadera gran familia. La igualdad, los hermanos de verdad, unidos en libertad, que donde hay fraternidad, triunfa siempre. Thank you.
Thank you.